Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Pada Padma, correspondiente a la segunda parte del capítulo quinto, segundo canto, titulado La causa de todas las causas. Esta mañana estuvimos leyendo y comentando al respecto, el sabio Nara, a su padre y guru, Brahma, acerca de la creación, las características de la creación y también concretamente la posición de Brahma en el universo. Veremos hoy en la sección de esta tarde. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur se refiere a las preguntas que planteó esta mañana Narada. Habla de 10 preguntas que se encuentran en el verso. A ver, un segundito. Empiezan en el verso segundo, de hecho. Varios versos donde, cuando dice Yat Rupam, Yat Adhishtanam, Yat Ashrishtam, Idam Prabhu, Yat Samstam. Y luego en los versos siguientes también habla de Yat Vikyano, Yat Adhara. Es decir, pregunta diferentes aspectos de la creación material. Y lo que ocurre ahora, a partir del verso 14, son las respuestas que da Brahma, según su propia experiencia y conocimiento, a Narada Muni y a través de él a todos nosotros. En uno de los significados esta mañana, Srila Prabhupada comparaba a Narada Muni con Arjuna, como Arjuna fue confundido por Krishna para que hiciera preguntas y él pudiera hablar la Bhagavad Gita. Salvando las diferencias, en el caso de Narada ocurre algo parecido. Hay una diferencia en que Narada no está confuso con la misma intensidad que Arjuna. De hecho, Narada puede percibir lo que está pasando y, como leíamos esta mañana, le dice a Brahma que parece que hay alguien que está por encima de ti, aunque parezca que tú eres supremo. En el caso de Arjuna estaba más confundido, pero se aplica el mismo principio. Vamos a leer los versos. Que empiezan con 14. Voy a compartir la pantalla para los que estáis online. Y os voy a pedir que si podéis hacer la lectura, quizás los que estáis online de momento, los demás aquí escucharemos. Jayanta Prabhu, si puedes, por favor, leer las traducciones de los versos que van del 14 al 21, que es la sección de esta tarde. Sí, claro. Empiezo. 14. Los 5 ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales.
Se ha cortado. No sé si es el micro o... Se ha cortado el sonido aquí. A ver si están ahí un momento. No, he cortado, es que no se te, Ayanta Prabhu, no se te oye. ¿Le escuchan los demás? Sí, escuchamos. Pero, digo, no. le escuchábamos, Ayanta Prabhu no se escuchaba, ¿no? No. Hemos escuchado. Tenía problemas. Ahí parece que ya Prabhu y Ayanta. Ya. Ya lo escuchamos. A ver. No se oye nada. Ya. Ahora sí, antes se ha cortado, nada más has empezado a leer, se ha cortado. Se había cortado, ahora sí te oye. A ver, que comparto de nuevo y hacemos un segundo intento. Si quieres, por favor, empezar de nuevo. ¿Haribol? ¿Se me oye o no? Ahora sí. Haribol. Ah, vale. Es que a lo mejor no tenía buena cobertura, me he cambiado de sitio. Si puedes empezar con el 14, porque... Sí, vale. Vas subiendo tú la pantalla, ¿no? Vale. Sí. Los cinco ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Vasudeva. Y en verdad, ellos no tienen ningún otro valor. Las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan a Él. Los semidioses también tienen la función de servir al Señor como partes de su cuerpo. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor. Y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a Él. Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayan. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayan. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayan. Y, en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayan. Inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, Narayan, bajo su vista como la omnipresente superalma, y yo también soy creado tan solo por él. El Señor Supremo es una forma pura y espiritual trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con objeto de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza denominadas bondad, pasión e ignorancia. Esas tres modalidades de la naturaleza material, que se manifiestan adicionalmente como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto, y la hacen responsable de esas actividades. Oh Brahmana Narada, el supremo observador, el Señor trascendental, se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes, debido a las tres modalidades de la naturaleza anteriormente mencionadas. Pero Él es el controlador de todos, incluso de mí. El Señor, quien es el controlador de todas las energías, crea así pues, mediante su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes y la naturaleza particular para la cual han sido creadas. Y él de nuevo las fusiona independientemente. Muchas gracias. Esta es la sección de hoy.
A ver, vamos ahora a leer el significado al verso 14, que habla de los ingredientes de la creación. El sánscrito dice: Radiam karma chakalas cha, papavo, jiva eva cha, vasudeva paro brahman, nachanyor tosti tatvata. Los cinco ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Vasudev. Y en verdad, ellos no tienen ningún otro valor. Bhakta Antonio Prabhu, si quiere leer el significado. Este mundo fenoménico es, en sentido impersonal, la representación de Vasudeva debido a que los ingredientes de su creación, la interacción de ellos y el disfrutador de la acción resultante, el ser viviente, son todos producidos por las energías externa e interna del Señor Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 7.4-5. Los ingredientes, a saber, tierra, agua, fuego, aire y cielo, así como la concepción de la identidad material, la inteligencia y la mente, son productos de la energía externa del Señor. La entidad viviente que disfruta de la interacción de los anteriores ingredientes toscos y sutiles, tal como los organiza el tiempo eterno, es un vástago de la potencia interna y posee la libertad de permanecer, bien sea en el mundo material o en el mundo espiritual. En el mundo material, la entidad viviente es seducida por la engañadora decencia. Pero en el mundo espiritual se encuentra en la condición normal de existencia espiritual, en la que no hay engaño alguno. La entidad viviente es conocida como la potencia marginal del Señor. Pero en todas las circunstancias, ni los ingredientes materiales ni las partes integrales espirituales son independientes de la personalidad de Dios. Vasudeva, pues todas las cosas, aunque sean producto de las potencias externa, interna o marginal del Señor, son tan solo despliegues de la misma refulgencia del Señor, tal como la luz, el calor y el humo son despliegues del fuego. Ninguno de ellos está separado del fuego. Todos ellos se unen para recibir el nombre de fuego. En forma similar, todas las manifestaciones fenoménicas, así como la refulgencia del cuerpo de Vasudeva, son sus aspectos impersonales, mientras que él existe eternamente en su forma trascendental denominada Sachidananda Viraha, que es distinta de todas las concepciones de los ingredientes materiales que se mencionaron anteriormente. Hare Krishna. Las gracias. Esta mañana leíamos y comentábamos cómo el mundo material se manifiesta a partir del Brahmajyoti, o de la luz que emana materiales, aparece esa energía. También, por ejemplo, en uno de los significados del Sri Upanishad, Srila Prabhupada explica que el Jiva Shakti, o las potencias de las entidades vivientes, también se manifiestan en el Brahmajyoti. ¿Recordáis en el estudio de Upanishad haber leído esto? Se menciona en uno de los significados de Srila Prabhupada.
Y ahora en este verso, la forma en que lo está explicando Srila Prabhupada en el significado, ha dado un ejemplo muy gráfico y muy claro. Habla de cómo todas las manifestaciones, utiliza la expresión, son despliegues de la refulgencia del Señor. Y ahí se refiere a las entidades vivientes y a la manifestación material y al mundo espiritual. Todos son manifestaciones de la energía del Señor. Y lo compara a la luz, el calor y el humo, que son todos manifestaciones del fuego. Todos son fuego, es decir, existe una unidad y diferencias simultáneas entre Krishna y sus energías. Que aquí su energía está representada o expresada refiriéndose al Brahma Jyoti. La palabra sánscrita que se empleaba en el verso 11 es Svarochisha. Rochisha se refiere a su propia efulgencia, su propia luz. Vamos a leer el comentario de Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur a este verso. Se hicieron 10 preguntas acerca del universo, empezando con las palabras Yat Rupam, que se refiere a sus características. Para responder a esto, primero se explica que ninguna otra cosa existe aparte del Señor. Dravyam se refiere a los elementos, la sustancia de materia, upadana. El karma es la causa del nacimiento. Kala, el tiempo, es el agitador de las gunas. Svabhava, la naturaleza, es el cambio en las gunas. Jiva es el disfrutador. Ninguno de ellos existe aparte del Señor, porque estos elementos, excepto la jiva, son los efectos de Maya. Y Maya y la jiva son energías del Señor. El universo es así una forma de Vasudev. Así pues, la respuesta a la pregunta del universo Yat Rupam ha sido dada. Y ahora vienen los versos. Hay dos versos que son muy parecidos a unos versos que aparecen en el primer canto. La diferencia es que en el primer canto utiliza el nombre de Vasudeva, refiriéndose al Supremo, y aquí utiliza el nombre de Narayana. Y los versos dicen, vamos a proyectarlo para los que están online. Narayana Paraveda Deva Narayanangachaha Narayana Paraloka Narayana Paramaka. Karuna Shakti Mataji quiere leer, por favor. Será esta traducción y la siguiente. Ok. Las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan a Él. Los semidioses también tienen la función de servir al Señor como partes de su cuerpo. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor, y los diferentes sacrificios
se realizan tan solo para complacerlo a él. Narayana paro yogo, Narayana param tapaha, Narayana param jnanam, Narayana paragatihi. Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayan. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayan. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayan. Y, en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayan. Muchas gracias. Y en mencionan 8 palabras que son claves, refiriéndose a que todo ello se manifiesta a partir de Narayan. Utiliza la palabra Veda. Narayan es el conocimiento supremo. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna dice: Vedaischa sarvair ahameva vetya. A través de los Vedas yo he de ser conocido. A los semidioses, aquí se utiliza la palabra angacha. Anga quiere decir las partes o los miembros del cuerpo. Y los semidioses en la literatura médica son descritos como partes del cuerpo del Mahapurusha o la gran persona. Eso lo veremos a lo largo del canto con más detalle. La gran persona es el Vishnu, que manifiesta la forma universal. Y se habla del Purusha, por ejemplo, en el himno conocido como Purusha Sukta, que tiene miles de cabezas, miles de bocas, miles de brazos. Todos los semidioses son partes del cuerpo de Narayana. Y por eso se dice que se habla de Narayanangacha, refiriéndose a esos semidioses que actúan como partes de su cuerpo. Y luego habla de Narayana Paroloka. Loka se refiere a los planetas o los lugares de residencia. Y Srila Prabhupada explica en el significado cómo se puede ascender a través de diferentes planetas en el mundo material para finalmente llegar al planeta supremo, la morada de Krishna, que no es diferente de él. Se habla de Matama, mi morada eterna. Y luego habla de Maka se refiere a los sacrificios. Normalmente los sacrificios se hacen con mantequilla clarificada. A Krishna se le llama Makanchor, el ladrón de mantequilla. Y Srila Prabhupada explica que en la era actual el sacrificio que realmente funciona es el canto de los santos nombres. Y luego explica cómo a través del yoga se llega a Narayana. Él es la meta del yoga. A través de la austeridad, él es la meta de todas las austeridades. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna dice: Yattapasasi Kaunteya Tatkurushva Matarpana. Todas las austeridades que hagas, ofrécemelas a mí. Y el conocimiento supremo es conocer a Narayan. No solamente conocerlo en el sentido impersonal como el Brahmajyoti que antes se mencionaba, sino conocerlo como el señor de Vaikunta, el señor del mundo trascendental, que aquí se describe con la palabra Gati, Param Gati. Narayana es Param Gati. Simplemente a modo de comparación,
Vamos a ir ahí. Son los versos 28 y el segundo capítulo del primer canto. Y los leo. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paraka, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriya. Lo que se habla de Kriya como a la actividad. Vasudeva param jnanam, Vasudeva param tapa, Vasudeva paro dharmo, Vasudeva para gatihi. Y vamos a ver la traducción. Chayanta Prabhu, ¿quieres leer? Sí, claro, sí. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es Sri Krishna, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas perdón, son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religión, Dharma, consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. Muchas gracias. Como veis, son versos muy parecidos y establecen que la personalidad de Dios es la meta de todos los procesos y caminos de autorrealización. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos leído y comentado hasta el momento? Mejor para que te oigan, sí. Chayanta Narasimha Prabhu está aquí hoy. Tenemos la suerte de tenerla aquí, ahora está en Madrid. Sí, Maharaj. La pregunta es de que se ha explicado de que el Señor es la fuente de todas las energías. Y nosotros, también se ha explicado en lo que han leído, somos esta su energía marginal de Krishna. Lo que yo no entiendo es cómo esta energía marginal, en un inicio, cuando nosotros, antes de venir a este mundo material, hemos podido ser atraídos por esta energía de Krishna, que es el mundo material, siendo que la energía espiritual, o sea, su energía interna, es, por la descripción de las mismas escrituras, es mucho más hermoso y mucho más bello que este mundo material. Entonces, ¿cómo es que la jiva toma esta decisión de, porque tiene esa posibilidad, ¿no?, de estar o con la energía interna o con la energía externa? Gracias. Sí, es una pregunta muy buena que se plantea muchas veces a lo largo del Srimad Bhagavatam. Y normalmente siempre la respuesta que se da, y lo vemos aquí en los versos que vienen ahora, se da una respuesta en la misma línea, que es debido a Maya, la influencia de Maya, que es una energía divina, y a la naturaleza infinitesimal de la jiva. Es decir, como somos chispas, la chispa del fuego tiene la tendencia a saltar fuera del fuego. Es fuego y pertenece al fuego, pero vemos cuando hay, habéis visto, ¿no?, un fuego que está encendido, por ejemplo, en el campo, siempre suelta chispas. Y nosotros somos como chispas que tenemos la tendencia a separarnos y a ver esa naturaleza fogosa extinguirse. Y el ejemplo que se suele dar, que lo veremos en capítulos posteriores, al principio del capítulo 9, Shukadeva Goswami dice que es la influencia de Atma Maya, la influencia de la Maya de Krishna que cubre al Jivatma.
no cubre al Paramatma, porque el Paramatma es demasiado grande para ser cubierto, pero el Jivatma, que es la chispa, sí que tenemos la tendencia a quedar cubiertos. Claro que cuando se dice somos potencia marginal, pues dice, somos unos marginados, ¿no? Nos tienen marginados. Pero bueno, es nuestra naturaleza, somos chispas y la chispa tiene la tendencia a saltar fuera del fuego. No sé si esto responde a... ¿Sí? ¿Yayanta Prabhu? Sí, bueno, se me ocurre que quizás la entidad viviente no es que tome la decisión de venir al mundo material, sino simplemente que quiere experimentar qué se siente siendo Dios. No creo que el mundo espiritual, con las características que tiene, uno piense, ah, pues voy a probar, ¿no? O como decir, voy a probar cómo huele un estercolero, ¿no? Pero sí, quizás sentir que se siente siendo Dios, ¿no? Y ese pensamiento creo yo que es suficiente, para que se genere todo hasta que caemos en el mundo material, ¿no? No pienso que uno sea consciente de lo que conlleva. No es que voy a experimentar en el mundo material, no, voy a querer ser Dios. Luego ya las consecuencias son esas, ¿no? Sí, el condicionamiento de la jiva es muy sutil. Empieza de una forma prácticamente imperceptible y se compara a un sueño. Shukadeva Goswami, en este segundo canto, en la referencia que dábamos al principio del capítulo 9, y el sabio Maitreya, en el tercer canto, ambos utilizan la metáfora del sueño. Y el quedarse dormidos, prácticamente hablando, es como que no te enteras, te quedas dormido, me he quedado dormido, ¿no? O sea, os pasa a veces, ¿no? Sobre todo a los devotos nos pasa que tenemos buen sueño, ¿vale? Parece que la buena vida del servicio devocional da una tranquilidad que te permite dormir bien. A veces demasiado bien. Me acuerdo que Shri Padambuja Prabhu a veces hacía un chiste, decía que el devoto le ponías un hilo y se quedaba dormido en un hilo. O sea, que es verdad, ¿no? Un devoto en cualquier lado duerme. Especialmente los devotos cuando vivimos en el ashram y a lo mejor de más mayores puede costar un poquito más, pero nos ponen un lugar plano, te tumbas y en un momento has desconectado. Y a veces estando despierto, conduciendo, me acuerdo que algunos devotos tenemos un, voy a decir el nombre por ser correcto, pero este devoto a veces conducía, se quedaba dormido con los ojos abiertos. Era un peligro viajar con él. En los primeros tiempos del Sankirtan, porque dormíamos muy pocas horas. Es decir, que es muy fácil el quedarse dormido, no te das cuenta y ya estás. Estás en otro plano. Hemos pasado del estado de vigilia al estado de sueño. De la misma manera, el alma que está despierta en el plano espiritual, debido a esa naturaleza diminuta, como es una chispa, tiene la tendencia a quedarse dormida. Y es muy sutil. No es como ir a un escaparate exactamente y decir que escojo este lugar o este otro. Es más sutil. Y eso es lo que significa maya. Es prácticamente imperceptible. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer los comentarios, que son cortos, de Chakrabarti Thakur sobre estos
dos versos de Narayana. El Acharya dice, los Vedas dependen de Narayana. Los Devatas nacen de los miembros del cuerpo de Narayana. Los planetas y los sacrificios dependen de Narayana. Narayana es la causa de ellos. Esa es la prueba de la existencia del Señor. Y también indica sus cualidades como la omnisciencia. Esto afirma el enunciado Shastra Yonitva, es el Vedanta Sutra. Todo es Narayana para, porque todo está situado en Narayana y depende de Narayana. Esto responde a las preguntas acerca del refugio y la dependencia del universo. El yoga depende de Narayana. La austeridad depende de Narayana. El conocimiento depende de Narayana. La liberación depende de Narayana. Y en el verso 17, en el que Srila Prabhupada menciona, a ver un segundito. Srila Prabhupada en el significado al verso 17, en el que Brahma explica que solamente inspirado por él, por Narayana, como descubre todo lo que ya está creado. Es decir, que Brahma en realidad, Prabhupada lo compara en el significado a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubrió América, pero en realidad América ya estaba ahí. No es que América no existía y el mérito se le da a Colón. Colón llegó allí y América estaba ahí antes de que él naciera. Entonces Brahma también descubre que los elementos materiales han sido manifestados por Mahavishnu y luego en su expansión del Vishnu que entra en cada universo, Garuda Kasayi, ahí están contenidos todos los elementos. Y Brahma los descubre y recoge esos elementos y con el poder que le da el propio Señor, Garuda Kasayi Vishnu, él es capaz de manipularlos y hacer algo increíble. Prabhupada dice, se dice que Colón descubrió el hemisferio occidental, pero de hecho esa extensión de tierra no fue creada por Colón. La vasta extensión de tierra ya se encontraba ahí por la omnipotencia del Señor Supremo. Y Colón, debido al pasado servicio que le prestó al Señor, o sea que algo bueno hizo para ser Colón, fue bendecido con el mérito de haber descubierto América. En forma similar, nadie puede crear nada sin la sanción del Señor, puesto que todo el mundo ve de acuerdo con su habilidad. Esa habilidad también es otorgada por el Señor de acuerdo con el deseo que uno tenga de prestarle servicio a él. Por lo tanto, uno debe estar voluntariamente dispuesto y deseoso de prestarle servicio al Señor, y así pues, el Señor apoderará al hacedor
en proporción a su entrega a los pies del loto de él. El señor Brahma es un gran devoto del Señor, por lo tanto él ha sido apoderado o inspirado por el Señor para crear un universo tal como el que se encuentra manifestado ante nosotros. Y luego Prabhupada explica cómo Krishna también inspiró a Arjuna a pelear y le dijo, Nimita Matram Bhava Chavyasachin, que tan solo vuélvete un instrumento en la batalla. Es decir, que la lección para nosotros es que debemos aprender a ser instrumentos de Krishna y hacerlo para él. Siempre somos instrumentos suyos, pero eso puede variar. Podemos ser instrumentos de su potencia espiritual, como devotos suyos, o también podemos ser instrumentos en manos de Maya. También ahí somos instrumentos de Krishna. Y Prabhupada da el ejemplo de las guerras. Dice, a ver dónde estaba esto. La batalla de Kurukshetra o cualquier otra batalla de cualquier lugar o cualquier tiempo la realiza la voluntad del Señor, ya que nadie puede organizar una aniquilación masiva así como esa sin la sanción del Señor. Ahora que nos asustan que si va a haber una tercera guerra mundial o no, y hay diferentes opiniones al respecto. Hay quien dice, no, ya la tercera guerra mundial empezó hace tiempo. Hay quien dice que estaba viviendo ahora. Hay quien dice que es un mito y que no va a ocurrir. Pero en cualquier caso, una guerra mundial solamente es posible si la sanciona el Supremo. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero finalmente son sus energías las que actúan y nosotros simplemente somos títeres en manos de las tres gunas, las tres modalidades que nos mueven, como vemos en algunas pinturas de los libros de Srila Prabhupada. ¿Habéis visto unos hombres trabajando como títeres? Y las gunas están arriba, las tres señoras, muy, muy expertas, la bondad, la pasión y la ignorancia, y nos mueven de aquí para allá, y mientras tanto nosotros pensamos que estamos haciendo tantísimas cosas. Pero las gunas nos fuerzan a actuar en esa dirección. ¿Comentarios o preguntas sobre el tema? Sí, si me puedes aclarar, porque ha habido un momento donde dices que Maya también es controlada por Krishna. Entonces, claro, uno puede pensar, si estoy en Maya, estoy siguiendo el orden de Krishna. No me preocupa. No lo entiendo. Sí, lo que pasa, si claro. Si Maya, debería no estar en Maya. Sí. Sí. Si estoy en Maya, digo, bueno, estoy en mano de Krishna y no hago nada, no le entiendo. Lo que pasa es que estar en Maya, como se entiende convencionalmente, cuando estamos en Maya, el resultado es que sufrimos. En realidad nos conviene como dicen en los aeropuertos, que dicen por su propio interés, mantenga sus pertenencias, esto en España, mantenga sus pertenencias controladas en todo momento. ¿No dicen eso? A mí me llama la atención. Por su propio interés. Pues por su propio interés, salga usted de Maya, porque si no, lo va a pasar mal. Básicamente esa es la gran diferencia. Podremos decir, sí, soy instrumento de Krishna en Maya, pero la diferencia es que ser instrumento de Krishna en el plano trascendental
nos ofrece bienaventuranza espiritual, mientras que cuando somos instrumentos de Krishna indirectamente a través de Maya, experimentamos sufrimiento y somos instrumentos para dar sufrimiento a otros. Es una diferencia grande. Vamos a ver el significado de Chakravarti Thakur sobre el verso 17. También cortito. Muchas veces Chakravarti Thakur en sus comentarios hace como las voces de los dos que están hablando. Y reproduce el diálogo con otras palabras. Dice, entonces, ¿qué estás haciendo? Yo creo, o sea, es como Narada preguntándole a Brahma, ¿qué estás haciendo? Y Brahma responde, yo creo lo que ya ha sido creado. ¿Haces esto por tu propia decisión? No. Yo lo hago por su mirada, por su dirección, Ikshaya. No puede ser de otra manera, puesto que él es el testigo de lo que yo hago, Drashtu, y lo controla. Y él es el alma, Utastasya, dentro de todos los seres vivos. Eso indica que él es el Señor y Brahma es una jiva. El Shruti dice, cita un verso sánscrito, Ekodeva Sarvabhuteshu Kuta, etc. Él es el Señor situado en todos los seres. Él es omnipresente. Mora en el interior de todos los seres como su propia alma. Él es el controlador de la acción, la morada de todos los seres, el testigo, la conciencia pura, sin ninguna traza de cualidades materiales. Esto era una cita del Svetashvatara Upanishad. Y una otra cita del Brihadaranyaka Upanishad. Él es el Señor de todos los seres, el Señor de todos los planetas y el protector de todos los planetas. Porque Él está presente en la inteligencia de todas las entidades, sin distinción desde Brahma hasta la hormiga. Y reconocido de tal manera, se dice que Él es Kutasta, que está situado uniformemente. Y es muy interesante ver cómo Srila Prabhupada, en los comentarios, muchas veces está parafraseando o repitiendo lo que ha dicho el acharya previo. Por ejemplo, aquí dice, comenzando con Brahma, la entidad viviente más inteligente del universo, y descendiendo hasta la más pequeña hormiga, la inteligencia de toda entidad viviente es supervisada por el Señor desde su posición trascendental como el testigo de toda acción. El hombre inteligente que puede estudiar los efectos psíquicos del pensar, sentir y desear siente la presencia sutil del Señor. Y los últimos versos de la sección, que van del 18 al 21, describen cómo Krishna manifiesta las tres gunas, la bondad, la pasión y la ignorancia, y cómo Él no es afectado por las gunas, Él es el amo de las gunas, sin embargo, la entidad viviente, nosotros, debido a esa naturaleza diminuta, sí somos afectados por las mismas. Dice el Señor Supremo,
es una forma pura y espiritual, trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con objeto de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza, denominadas bondad, pasión e ignorancia. Esas tres modalidades de la naturaleza material que se manifiestan adicionalmente como materia, materia sería la ignorancia, conocimiento sería la bondad, y actividades, la pasión, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto, y la hacen responsable de esas actividades. Vamos a leer, es un significado muy bueno, el 19. Bhakta Antonio Prabhu, si quiere leer el significado al verso número 19. Gracias. A ver, un segundito que lo proyecto. No, lo tengo en el texto, no hay problema. Bien. Lo prefiero el texto porque la pantalla se me da. Las entidades vivientes, eternamente trascendentales, debido a que se encuentran entre las potencias interna y externa, reciben el nombre de potencia marginal del Señor. De hecho, las entidades vivientes no están destinadas a encontrarse condicionadas así por la energía material, pero debido a estar afectadas por la falsa sensación de enseñoramiento de la energía material, caen bajo la influencia de dicha potencia y así pues quedan condicionadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Esa energía externa del Señor cubre el conocimiento puro de que la entidad viviente existe eternamente con él, y la cobertura es tan constante que pareciera que el alma condicionada es ignorante eternamente. Así de maravillosa es la acción de Maya, o la energía externa que se manifiesta como si hubiera sido producida materialmente. Por el poder encubridor de la energía material, el científico material no puede ver más allá de las causas materiales, pero de hecho, en el trasfondo de las manifestaciones materiales se encuentran las acciones adhibhuta, adhyama y adhidaiva que el alma condicionada que se encuentra bajo la modalidad de la ignorancia, no puede ver. La manifestación adhibhuta implica repeticiones de nacimientos y muertes con vejez y enfermedades. La manifestación adhyatma condiciona al alma espiritual. Y la manifestación adhidaiva constituye el sistema controlador. Esas son las manifestaciones materiales de causa y efecto y el sentido de responsabilidad de los que actúan en forma condicional. Ellas son, después de todo, manifestaciones del estado condicionado. Y por el hecho de que el ser humano se libere de un estado condicionado así, constituye el logro perfeccionador más elevado. Muchas gracias. Se habla aquí de adhibhuta, adhyatma y adhidaiva, son condiciones que se experimentan en este mundo. Adhibhuta se refiere a la manifestación física, adhyatma se refiere al sentido de identidad, a la persona en sí, y adhidaiva se refiere al
a los controladores, como en el universo existen, por ejemplo, los semidioses que controlan diferentes partes de la manifestación cósmica. Y en el estado condicionado experimentamos esos tres estados: adibhuta, identificación con el cuerpo; adhyatma, con la mente y el ego; y adhidaiva, el sentido de ser controladores o de ser controlados por poderes superiores. Y en los últimos dos versos se menciona la potencia yoga maya, la energía de Krishna que cubre las entidades vivientes, y cómo ese condicionamiento parece que sea eterno. Se habla de anadi. Anadi quiere decir que no tiene principio. Por eso Srila Prabhupada utiliza la expresión desde tiempo inmemorial. Estamos aquí, Dios sabe cuándo. No sabemos cuándo empezó ese condicionamiento. Pero lo que está claro a partir de la literatura védica, del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, que ese condicionamiento puede ser cortado, ese nudo que nos ata puede ser cortado por medio del proceso del servicio devocional. Y de hecho se está explicando la creación, tanto en el sentido primario, sarga, como la creación secundaria, visarga, es decir, de Mahavishnu y de Brahma, para que podamos entender nuestra situación y que podamos salir de este enredo material. Preguntas o comentarios, temas que queráis comentar sobre esta sección. La semana que viene veremos el resto del capítulo. Podéis leer los versos que van hasta el final y leer también la primera mitad del capítulo 6, Purusha Sukta corroborado. O sea, son dos clases, una para terminar el capítulo 5 y otra para comenzar la primera mitad del capítulo 6, hasta el verso 21. Llamo un poco la atención que... ¿Escucháis ahí la pregunta o se tiene que acercar? No se escucha. A ver, se acerca y así le escuchamos. Digo que me llama un poquito la atención que habla todo el tiempo de Narayan como el Señor Supremo, pero no menciona Govinda. Se supone que es la forma última y más íntima y más personal, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué no menciona Govinda y todo el rato habla de Narayana? Gracias. Sí, Narayana es un nombre de Dios que significa el refugio de todas las entidades vivientes. Digamos que podemos decir que es un nombre oficial de Dios, mientras que Govinda Krishna es un nombre más íntimo. Y el nombre de Krishna y Govinda, se ha mencionado ya algo en el primer canto, pero se va revelando poco a poco y se revela plenamente en el décimo canto. Krishna como Narayana original. Por ejemplo, en el Brahma Vimohana Lila, cuando el señor Brahma rapta a los terneros y a los amigos pastorcillos, amigos de Krishna, en Vrindavana. Y después de que Krishna le demuestra su poder sobrenatural, se dirige a él con un verso que le dice: ¿no eres tú Narayana, mi padre? Se da cuenta de que el niño Krishna es el Narayana original, porque ha visto muchas formas de Narayana, después de que manifestó el pasatiempo, que dan vueltas alrededor del niño Krishna. Y ahí se queda muy impresionado
y le empieza a glorificar de esta manera. Podemos ver, para terminar, quizás podríamos ir a ese verso, a ver. Creo que vamos a tener que ir en inglés, pues el capítulo 14, que no está online en inglés. Es el 10-14-14, o sea, alguien lo quiere estudiar, y el verso dice así: Narayanas tuamnahi sarvadehinam atmashya dishakila lokashakshi narayanongam narabhujalayanat tachapi satyam natavaiva maya. Está hablando Brahma, igual que aquí en el segundo canto, y dice: ¿no eres tú el Narayana original, oh controlador supremo? Puesto que tú eres el alma de todos los seres corporificados y el testigo eterno de todas las moradas creadas, en verdad el Señor Narayana es tu expansión, y a él se le llama Narayana porque él es la fuente generadora del agua primordial del universo, habla del océano Garbhodaka. Él es real y no es un producto de tu energía ilusoria maya. Y parece que había una pregunta en el chat de Karuna Shakti Devi, pregunta o comentario, nos dice: y podría ser que el Lord Brahma se refiere al Señor como Narayana debido a que sus relaciones de respeto y reverencia, correcto, también es una lectura adecuada. Brahma tiene el Dasya Ras y tiene una relación con Garbhodakashayi Vishnu, que es una manifestación de Narayana en este mundo. ¿Alguna última pregunta o comentario? Bien. Hare Krishna, Maharaj. Permítame, muy corto. O sea, lo que estamos viendo es que es como si estuvieran viendo un partido que está jugando, por un lado Maya, por otro lado las gunas, y por otro lado el alma condicionada, ¿no? Entonces, entre esos tres interactúan. Ahora, lo que yo entiendo, no sé si vale la pena corregirlo, pero no darme una explicación que le lleve mucho tiempo. Yo entiendo que el comienzo estaría en que el alma condicionada, por su naturaleza, le viene, digamos, el momento de disfrute. Ahora, ¿cuál actúa inmediatamente? Maya, que lo cubre, o las gunas que están listas para proporcionarle los elementos del disfrute. Sí, sí, las gunas y Maya van juntas. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 14 del Bhagavad Gita, Krishna describe la composición de Maya y dice: Dai viesha guna mayi, mama Maya duratyaya. Krishna dice que esta energía divina mía, compuesta por las gunas, es muy difícil de superar. O sea que en realidad van, las gunas podemos decir que son los jugadores de Maya. Y nos meten una, lo ha comparado a un partido, nos dan una goleada que no sé qué.
un partido famoso que le metieron 14-0 a una... ¿Cuándo fue eso? Alguien... Yo no soy muy experto en fútbol. España-Malta, ¿no? Fue 14-0 me metieron. 11-1. 14-1. Entonces, normalmente Maya suele darnos una goleada tremenda. Y lo que hay que hacer es refugiarse en Krishna. Hay que fichar a un jugador de... No, ahora no estoy al día con los últimos. Iker Casillas. hay que fichar a uno de estos campeones y entonces ya la cosa cambia. Krishna, si fichamos a Krishna, entonces Krishna dice Mameva ye prapadyante mayametan tarantite. Aquellos que se refugian en mí pueden cruzar fácilmente esa energía material. Y hagan una remontada, ya ganamos el partido por la gracia del... ¿Cómo es Iker Casillas? ¿Cómo es? ¿De qué equipo está ahora? No. Ya está retirado. Ahora el jugador ahora top es Mbappé. ¿Mbappé? Mbappé, sí, un jugador francés. Ajá. Ese es el que tiene más nivel ahora. Más. Mbappé, ¿sí? ¿Cómo se escribe? M-N-B-A-P-E. Mbappé. Suena africano el nombre. Sí, es de color, sí. Bueno, de color no, negro. No quiero decir, porque de color sería amarillo, azul, o sea, pero no. Bien, Mbappé. Bueno, lo diré, ¿en qué equipo juega? En el Paris Saint-Germain. Ajá, bien. Está bien, para estar al día. Lo van a fichar en el Madrid. Sí. Bien, pues hay que fichar a Krishna, que es el campeón que no se jubila. No es como los campeones, como cuando era niño estaba Pelé, era la estrella. ¿Y dónde está ahora? Ya digamos, pasó a la historia, ¿no? Pero Krishna siempre está ahí y si tomamos refugio en Krishna, seguro que podemos remontar la goleada de las gunas de Maya. ¿Responde a la pregunta? Sí, sí, correctamente. Muchísimas gracias. Perfectamente. Terminamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Nos vemos el jueves que viene, Krishna mediante, a las 8 de la mañana o en la grabación y a las 5 de la tarde. Hare Krishna. Hare Krishna.